¿A cuántos de nosotros nos pasa que cuando toca adelantar o atrasar el reloj es difícil acostumbrar a nuestro organismo al nuevo cambio de horario? Te despiertas antes, tienes hambre, antes o mucho después y el sueño no se te va todo el día. El próximo domingo, primero de abril, comienza el horario de verano. El sábado, antes de dormir, adelante su reloj una hora para poder adaptar nuestras actividades a la nueva estación y aprovechar la mayor cantidad de luz solar. Muchas personas se ven afectadas por este cambio de horario, ya que el sistema se acostumbra a una rutina y los primeros días de cambio son difíciles, las horas de sueño, el apetito y otras más. Según especialistas, los principales problemas que se presentan por el cambio de horario son gripes, somnolencia, trastornos alimenticios y digestivos, desorganización de su ritmo biológico, dolor de cabeza, nerviosismo, falta de descanso reparador, dormir tarde y despertar temprano. El cuerpo humano tiene mecanismos de adaptación que se localizan en el cerebro, los cuales se activan para ubicar todos los ritmos fisiológicos al nuevo horario. El lunes se torna un poco difícil para el desempeño diario, y más para los pequeños que van a la escuela, a la secundaria, al preescolar y puede provocarles algunos malestares, como fatiga, irritabilidad, somnolencia y mayor consumo de sustancias estimulantes de uso habitual, como las bebidas con cafeína o energéticas, que estas últimas acostumbran a tomar la gente adulta. Informó para 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.